De las letras a quien le pone la firma a todo esto. ¿Qué pasa, amigo Rodrigo? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué ¿Qué tal? tal va esa vida? ¿Qué tal Artelux? Muy bien. Muchos años de arte, ¿eh, compañero? Sí. Ya nos conocemos desde hace muchísimos años y yo sé que eres el responsable de muchos de los letreros que hay en León y en toda España, porque claro, hemos descubierto al llegar aquí que te has dedicado durante los últimos años a poner el nombre de Burger King por toda España, ¿no? Y por medio mundo casi. Cierto, cierto. Habéis viajado muchísimo. ¿Cuántos Sí. burgers habéis hecho? Pues no te sé decir con seguridad, pero No te alrededor da de la mente para tanto. 400 burgers seguramente, ¿eh? Qué locura, madre Sí, mía. ¿Y el sí. sitio así más raro donde habéis estado? Porque claro, al final toca viajar, ¿no? Para El ponerlos. sitio más raro ha sido Azores. Las Azores. Azores, hemos hecho dos en las Azores. Qué bueno. Vaya, vaya, vaya viajecitos, ¿no? Sí. Bueno, muchos viajes y una empresa de León que lleva muchos años trabajando y que estaba un poquito a punto también de echar el stop, ¿no? Porque te vas a jubilar y bueno, Sí. queríamos de alguna manera también hablar contigo. Porque nos hemos metido en un pequeño lío de recuperar letreros y queremos saber tu opinión. ¿Tú qué opinas de que se recuperen los letreros de ese León tan comercial y tan estupendo que tuvimos? Perfecto, perfecto. Todo lo que sea mantener la memoria, me parece muy bueno, me parece una idea muy buena. Oye, cuando hemos entrado, tu hijo, que ¿Mm? estaba por aquí, ¿Mm? me ha preguntado directamente, oye, ¿qué fue del letrero del emperador? ¿Qué letrero echas tú en falta en León? Puesto. Ay, no sé, pero tengo recuerdos, pues el Prado es uno de ellos, el Trianón, todos los rótulos que había de las tiendas de Migueles, aquellos antiguos en Padre Isla, en la Avenida Ya, Roma. ¿cuántas tiendas tenía Migueles, verdad? Muchas, Tenía, muchas, sí. digo, cinco o seis tiendas, no me acuerdo exactamente, Sí, pero sí. sí, tenía unas cuantas. Sí. ¿Y así alguno muy antiguo que te acuerdes? ¿De los primeros que hiciste tú? ¿Tienes algún recuerdo de los primeros letreros que hiciste? No sé, de todo, no me De acuerdo. De todo. todo, no, no sé, no sé, te ¿Y sé con qué decir. tipo de técnicas? ¿Qué trabajabas mucho el neón, a lo mejor al principio? Tuvimos unos años que hacíamos mucho neón. Bueno, el neón hace 10 o 12 años ha ido bajando, se ha quedado prácticamente solamente para decoración y estamos utilizando ahora pues mucha técnica de LED. Oye, es verdad, enséñame eso que me enseñabas hace un segundito a mí. Ahí lo tenías ahí abajo. Es Sí. el nuevo neón, ¿no? Sí, bueno, Un neón es un rótulo disfrazado. de Ajá. metacrilato y LED, pero así no lo Ah, sabes. qué bueno. Bueno, nada, no hace falta, no te preocupes, ya nos hacemos a la Así no idea. lo ves. Esto, claro, da la luz y hace un efecto como de neón, Y parece ¿no? simula neón, sí. Ajá. ¿Porque el neón ya no se puede trabajar o qué? Sí, pero el neón es alta tensión, es peligroso, requiere Requiere mucho muchas medidas de esfuerzo. seguridad y de Claro. protección. Y Y esto es mucho más fácil, además, ¿no? documentación, boletines de alta tensión. Es un poco complicado el Bueno, neón, pues aquí tenemos la solución que estáis sí. poniendo. Estoy viendo aquí en los KFC, ¿no? Sí, estamos haciendo KFC, llevamos 5 años, 4 o 5 años haciendo KFC también, sí. También por toda Sí, España. por toda España, sí. Bueno, qué viajeros los chicos de Arteluz, madre Sí, mía. mucho, mucho, No me lo podía imaginar, ¿eh? Cuando me llamaste me mucho. dijiste, uy, no es que hace tiempo que no hago cosas en León, que lo hago todo por ahí. Sí, Yo es dije, cierto. caray, este hombre Es cierto, es no cierto, para. es ¿Y aquí en cierto. León qué es lo último que habéis hecho? Pues, hombre, hicimos el centro, el Olímpico de León, así como Ah, más qué grande, bueno. la gasolinera del Paso Honroso. No sé, últimamente el Gurgú se Ah, hizo muy grande bonito hace también. 2 semanas. No te sé Ya es decir. que te pregunto, parece que no has hecho nada y luego los habéis hecho todos. No, 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 no. Pero Somos muchos, muchos. somos muchos. Hemos hecho alguno, Oye, pero es no, verdad, todos, ahí todos no. había una industria muy Sí. potente de los letreros, de letreros en León, Sí, ¿verdad? en León siempre ha habido bastantes fabricantes de rótulos. Sí. ¿Tú tienes recuerdos de alguno que te marcara a ti cuando tú empezaste, algún maestro que tuvieras o esto? ¿Por de dónde te viene a Hombre, ti esta profesión? no, pues me vino por casualidad. Me vino a través de Luminosos León, de Manuel Casado, y a través de él pues he conocido este mundo, claro. Gente conocida, pues hombre, hubo gente muy buena. Maturino Alonso, Electrometal, fue el más antiguo que había en León y de los más grandes. Anfer también estuvo, Anfer se cerró hace unos años, pero bueno, ha habido gente fuerte en el mundo de Oye, rótulos, y sí. empezasteis con un tiralíneas y una regla Ah, claro, y y habéis dibujar. acabado con la última Y tecnología, ¿no? dibujando las letras a mano, claro, como todo el mundo, claro. Y bueno, me imagino que la tecnología habrá ido apoderándose del trabajo, pero al final hay que hacerlo igual. Hay que coger, hay que cortar, hay que soldar. Exacto, El proceso exacto. es muy manual Hombre, te todavía, ha ¿no? facilitado mucho las cosas. El corte láser, el corte de la fresa, no sé, el ordenador, no sé, te ha facilitado muchísimo las cosas.
Pero claro, cuando yo empecé no había nada de esto. Cuando yo empecé casi no había ni aluminio, había solamente ángulos de aluminio. Qué locura. Sí. Oye, ¿tienes alguno en mente que te traiga muy buenos recuerdos, que te hiciera ilusión hacer o que recuerdes con cariño y que hayas perdido de la pista? O que pases por allí de vez en cuando y digas, mira, esto lo hice yo. Porque eso No, también es la honra del no. padre, ¿eh? Ya, pero no te puedo decir. Con No, tienes certeza, tantos que no no solo, recuerdas, no, ¿no? no, A ti te no. pasa como a mí cuando me No, preguntan, oye, no. ¿alguna anécdota de la radio? Y al final no soy capaz de contarles ninguna. Y luego me acuerdo, ¿eh? Cuando dejo de hacer la entrevista es cuando me acuerdo siempre. Sí. Bueno, pues vamos a echar una ojeadita a esa tecnología que tienes furulando por ahí y a felicitarte por la estupenda labor que habéis hecho en el mundo del rótulo en León. Y bueno, tener a Artelux siempre en la mente, porque en cualquier momento, si hace falta un buen letrero, Artelux está ahí a la vuelta de la esquina para dejarnos un buen pozo. Y si no, fijaros, cuando marcas como KFC, como Carrobells, por ejemplo, que está por aquí, ¿eh? O el mismo Burger King, pues por algo, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿eh, amigo? No sé, algo tendremos. Algo tendremos. Muchas gracias y un saludo. Venga, Adiós, igual, amigo. bueno, adiós. Arteluz, rótulo, sí, señor.